Y bueno, ya estamos listos de aquel lado del estudio. Princesa está con la guapa de Anaí y Hefesto, que nos van a preparar algo que, bueno, a mí me dejó con el ojo cuadrado. ¿Cómo están? Muchas gracias, Tony. No te estés robando mi universo universal, porque me pertenece por derecho universal. Anaí, ¿cómo estás? Bienvenida, qué guapa. No se equivocó, Tony. Oye, yo ya veo cositas que me gustan, que brillan y todo, y nos vienes a hacer otra manualidad. Claro que sí, Ale, venimos otra vez. Cuéntanos todo, por favor. Venimos otra vez a enseñarles a nuestras amigas a cómo hacer sus accesorios, y en esta ocasión traemos un collar tipo corbatero, le decimos. Y viene con puro cristal, entonces, si te parece, pues empezamos, Ale. Perfectísimo. ¿Cómo ves? Sí, entonces vamos a presentar el material. Ajá. Vamos a necesitar una gota de piedra natural. ¿Qué piedra es, Anaí? Esta es turquesa. Ah, qué padre. Esta piedra, ajá, nada más que viene en color como rosadito. Y también vamos a necesitar cristales, 2 gotas de cristal grande, 6 gotas de cristal chico de diferentes colores. El moradito me encanta. ¿Cómo los ves? Se ven bien padres, ¿verdad? Uh-huh. También vamos a necesitar lo que es un broche, una argolla grande, 2 terminales, 3 argollas pequeñas. Y son 9 trozos de cadena de diferente tamaño para que nos dé esta figura. También vamos a ocupar 70 centímetros de gamuza y alambre de tumbaga. Ale, como te platicaba, este alambre no se pone feo, te dura muchísimo tiempo y es muy, muy padre trabajar con él. Ay, padrísimo. Entonces, vamos a empezar, Ale. Vamos a tomar lo que es el alambre. Yo ya me voy a hacer experta de tanto verte, ¿eh? Sí, Ale. Sí, ya después te vamos a ver también diseñando y todo. Yo voy a hacer las manualidades. Mira, Ale, entonces vamos a tomar lo que es el alambre y tomamos la piedra. La vamos a... Es el principio. Este es el principio, sí. Este es el principio. Nada más que quiera. Ahí va. Sí, todo esto tiene su chiste. ¿Entra como tornillito? Sí, es para que... Okay. Ajá. Para que le vamos dando vuelta, porque como es piedra... Mira, aquí ya salió, Ale. Ah, ¿te ya. Fijas? Tenía que salir por el otro lado para atorarlo. Sí, okay. Aquí está. Entonces aquí doblamos nada más lo que es la punta. El ojito famoso, el ojito, que ya nos enseñaste, el ¿verdad? Ojito, sí. Ok. Presionamos. Y vamos a hacer ahora el ojito. ¿Te acuerdas, Ale? El nudo de rosario que te platicaba. Sí, claro. Pero entonces lo que vamos a hacer es esta terminal. No sé si me la pudieron enfocar aquí. A ver, Pablito. Esta, vamos a hacer esta terminal. Entonces. Ah, ya. Ajá. Le vas a dar muchas vueltecitas. Para que no se vea la punta. Sí, vamos a empezar a dar vuelta. Oye, eso le da un toque así como más femenino, más coqueto, más elegante. Y se ve padrísimo. Uh-huh. Este terminado se ve muy, muy padre, y aparte ahorita está muy, muy de moda. Si tú ves, casi todos los collares, las pulseras, nos las traen así con esta terminal. Okay. Entonces, esto lo vamos a hacer con todos nuestros cristales, Ale. Uh-huh. Con la piedra y con todas las demás... Con todas las demás. Lo vas a hacer otra vez pieza por pieza. Pieza por pieza. Ahorita, mira, ya nada más vamos a hacer lo que es esta gota grande. Uh-huh. Y ya las demás gotas pequeñas ya las traemos aquí hechas. Oye, Anaí, bueno, cuéntame qué encontramos en Hefesto, porque cada vez nos traes novedades, colorcitos nuevos, y ya me dio mucha curiosidad, para que las amas de casa sepan. Sí, todo para que aprovechen su tiempo también, pueden estar en casita con sus bebés, cuidándolos, y aparte estar haciendo sus accesorios, y luego qué padre que también los empiecen a vender, ¿no, Ale? Claro. Que empiecen a tener también entradas de dinero por hacer sus accesorios. Ahí encontramos todo, las pinzas, encontramos las piedras, todo, Ale. Y cada semana estamos teniendo novedades ahí en Hefesto. Ok, yo voy y ya nada más digo, quiero 2 piedritas y tal, o tengo que comprar a lo mejor la cadenita. Tú vas y eliges lo que tú quieras. Nada más, Ale. El material sí, que yo necesito. Lo que tú necesites. Mira, Ale, ahora lo que vamos a acomodar es la terminal. Ajá. ¿Sí? Es bien fácil esta terminal. ¿Cómo se llama este, como gamusita? Gamusa. Ah, ajá. Ok. Gamusa. Y bueno, la diferencia, hay delgada, hay gruesa, hay trenzada, hay de muchísimas y formas. El color está lindísimo. Y el color está bien padre. Porque te combina con todo. Entonces, mira. Y aquí ya vamos a poner lo que son los broches en las terminales. No, bueno, ¿cómo ves,
nerviosa, le estoy bien fácil, ¿no? No, no, tú eres fácil porque la verdad es que tienes una agilidad. Yo ya me estoy complicando. No, Ale, no, no, no. Pero voy a ir a aprender. Cuéntanos de las clases, por favor. En la compra de mi material, ¿me enseñan a hacer mi collar, Anaí? Sí, sí, Ale, en la compra de tu material, por ejemplo, ¿puedes tú llevar una revista que hayas visto un collar que te gustó muchísimo, uh-huh, que lo trae alguna actriz o no, qué sé yo? Uh-huh. Entonces tú puedes llegar y decir, ayúdenme a hacer este collar, por favor, y ahí encuentras todo, todo el material, las pinzas, todo, Ale. Y aparte ahí te enseñamos. Ay, ok, padrísimo. Y aquí tenemos la argolla y vamos a empezar a acomodar las cadenas, Ale. Ajá. ¿Sí? Y entonces vamos a procurar, ajá, todos los eslabones. ¿Todos van en el mismo ganchito? En el mismo, ve. Ok, por tamaños. Por tamaños. Vamos de extremo a extremo. Los extremos son los más chicos y llegamos en medio con el más grande. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahora empezamos a acomodar lo que son las gotas. Por extremos ya también. Ya vas a meter ahí cada gotita que ya previamente, ajá, le pusimos el nudito. Ahí le pusimos el nudito. No, sí, Ale, le pusimos. Bien padre. Sí, sí, le pusimos. Me puse que tú, lo hice tú me contigo. Ayudaste. Es que usted no sabe, pero lo hicimos detrás de cámaras, yo cooperé. Sí, 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 Ale me ayudó a todo, todo. Ale ya también es una experta en esto. Entonces ya empezamos a acomodar. Oye, también la pulsera que traes puesta me pudo haber encantado, te digo. ¿Cómo la ves, Ale? Padricísima, porque es así como de lo mismo que estás haciendo, pero de un color que, bueno, me encanta y va excelente con tu blusa. Así personalizas. Combinó. Tus accesorios para cada atuendo de ropa. Ah, sí, yo hago mis accesorios para mis atuendos. No, hombre, yo digo, razón, me voy a poner ahora princesa, esto, Anaí. Yo me hago un collar. Para la siguiente sección les vamos a decir a nuestras amigas cómo combinar sus accesorios con su ropa, uh-huh, para que se vayan preparando, Ale. Ay, padrísimo. Y todos, obviamente, accesorios hechos en Hefesto, con material de Hefesto. Recuérdanos las direcciones, por favor. Bueno, están apareciendo en pantalla las direcciones de Hefesto para que usted, bueno, aprenda. Y también puede generar ingresos porque ahí va a encontrar todo el material que usted necesita, se va a entretener, se va a divertir y a lo mejor en las reunioncitas con las amigas puede empezar a vender sus accesorios, además que bueno, va a estar súper princesa porque Hefesto nos ofrece material de excelente calidad. Sí, Ale, muy bien, entonces aquí ya tenemos el wow, collar terminado, ajá, quedó padrísimo y nada más, Ale, vamos a rifar uno de los collares. ¿Ah, sí? A nuestra primera amigo que nos llame, ajá, se lo vamos a regalar. Ay, por parte de Hefesto. Salgo 2 segundos a llamar y regreso. Bueno, llame 6080504, 6080505. Mejor vamos a rifarlo. Perfecto. Y lo sacamos al final del programa. Perfecto, ¿va? Ale, muy bien. Así es que llame y bueno, para que se lleve este hermoso accesorio de Hefesto que siempre nos súper consiente con la guapísima Anaí. Gracias, Ale. Gracias, Anaí.